Hola a todos y bienvenidos al 38º episodio de Mi Mundo Survival y pues nada. Cuento aquí en la naranja de Tridentes, que acabo de farmear unos Nautilus Shell. Y es que, bueno, aprovechamos que estamos aquí literalmente al lado del mar y lo que vamos a estar haciendo va a ser farmear alguna que otra concha o núcleo marino, no sé muy bien cómo se llaman. Va a ser algo complicado, pero vamos a intentar conseguir todos los que podamos, definitivamente. Así que vamos a ver si tenemos suerte. Oh, como curiosidad, me he encontrado un fósil. Esto es un fósil. Sin más, ¿no? No, no me importa, pero yo qué sé, son raros. Y encima, sí, al descubierto, bastante, bastante raro. Bueno, no sé cómo se escuchará porque tengo el micro un poco distinto, pero 19 corazones del mar, 8 etiquetas, 2 diamantes, algo de TNT, la estoy cogiendo porque me apetece. Tengo 9 minutos de Brewing Potion, bla, bla, bla. Let's fucking go, man. Tengo afinidad acuática. Vamos a ir con todo. Voy a limpiarme los 3 guardianes. Estamos en menos 27.323, 11.765, ¿vale? Así que nada, vamos a limpiarnos este guardián. Perfecto. Con pechera, por favor. Tenemos un tótem, o sea que podemos permitirnos morir en cualquier momento. Me voy a limpiar el monumento en este mismo clip entero, ¿vale? Así que nada. Necesito limpiarme estos dos y esperar que se me quite el efecto de prisa minera. Cuando se me quite el de fatiga minera, cuando se me quite el efecto de fatiga minera, vamos a estar farmeando todos los bloques de prismarina aquí mismo, ¿vale? Sin necesidad de utilizar ninguna granja ni nada. De momento ya sabéis que no tengo una granja de guardianes, así que perfecto. A ver si. Creo que era bajando en este puesto para el siguiente, el del guardian, que debería estar aquí. Vale, está aquí. Me sé las posiciones de memoria, así que tranquilos. También me interesaría coger las esponjas. Es algo que no he dicho. Y ya que estamos, me las voy a coger, ¿vale? Me encantan estas algas que están flotando, la verdad. Dignas de una foto. Vamos a bajar otra vez por aquí. A ver si no me impactan, que creo que lo van a hacer, pero bueno. Las pociones de brewing. Las pociones, perdón, de respiración acuática las he sacado de los cofres del tesoro. Vamos a ir a por el tercero, que estará aquí. Debería estar aquí. Definitivamente debería estar ahí. Ahí está. Tridente. Nos lo limpiamos. Bajada rápida. Venga, pues a esperar a que se me quite el efecto. Ni nada más, ni nada menos. A esperar a que se me quite el efecto. Tenemos otros 3 minutos de Brewing Potion. No sé si va a ser suficiente. Tenemos figa minera pues por un buen rato, ¿vale? Pero necesito picarlo todo. Me gustaría encontrar la zona de las esponjas, pero creo que es más inteligente salir, ¿eh? Creo que es más inteligente salir porque no quiero malgastar el... Vamos a picar con eficiencia 5, de hecho. Y necesito salir. Lo que pasa es que he entrado por aquí, ¿no? Vale. Está todo limpio, ya está. Ahora esperar. Ahora nos toca esperar. He ido pillando algún que otro bloque. No sé si estos en concreto sirven. Yo voy a coger... Bueno, me voy a informar ahora de los que sirven y de los que no. Me voy a poner a farmear. Bueno, pues me he estado informando y sirve cualquier bloque, ¿vale? Cualquier bloque de prismarina. Así que necesito un total de... Como sabéis, quiero hacer 25. Ah, creo que este en concreto... Creo que el Dark Prismarine no sirve. Pero sirve la prismarina y todo lo demás. Así que necesito en concreto 16 stacks, ¿vale? 17 stacks para redondear. Pero sin duda voy a estar farmeando algo más, ¿vale? Mi intención sería conseguir 25 stacks, ya sabéis que solo necesitamos 25 núcleos marinos, pero pues eso, voy a estar picando, os voy a dejar a lo mejor con un timelapse de todo lo que pico, y a ver si tengo suerte y esponjas, no tengo, o sea, tengo esponjas en mi mundo, pero me gustaría empezar a conseguir más y más esponjas, lo cual es algo bastante interesante, y ahora me voy a tomar la primera poción de, en breves me voy a tomar la primera poción de respiración. Tengo 3 minutos, no sé si en 3 minutos me da para farmear 25 stacks o los que quiera, pero bueno, vamos a ir viendo, ¿no? A ver cómo va la cosa. Así que os dejo con un timelapse, gente. Pues nada, gente, no os voy a mentir, ha sido mucho más rápido de lo que yo pensé que iba a ser. Y... espera, me faltan 2 bloques. 1 y 2. Y pues nada, tenemos un stack, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. No necesito más. La verdad que con esto tengo más que suficiente. Y me sorprende lo fácil que ha sido, la verdad. Pensaba que me iba a tomar mucho más. Como veis, tengo ya... no lo podéis ver. Tengo ya 19 núcleos, ¿vale? O sea que realmente nos faltan 6 más, ¿vale? Y ya lo tendríamos, ya me podría ir y ya podría terminar el proyecto prácticamente. De no ser porque no tengo suficientes conchas de Nautilus, pero me faltan solo 6. O sea, estamos... Bueno, que solo me queda quedarme FK, chicos, prácticamente. Así que vamos a dar por esos últimos 6. Ya tenemos todos los bloques, ya lo tenemos casi todo. Me faltan solo 6 núcleos, que parece que aquí hay un barco. Bueno, pues la suerte nos está acompañando. Evidentemente está siendo duro, como veis las coordenadas.
Bueno, pues no me he alejado así como así. O sea, he cogido todas las oportunidades que he podido. Creo que este va a ser el primer clip mío viendo cómo cojo un corazón de... Bueno, un núcleo marino, o como se llame. En este vídeo. He cogido ya 19. Y bueno, lo podéis ver pues por las shulkers, que habéis visto ahí unas elitras medio rotas. Las elitras que tengo yo ahora también están bastante jodidillas. Así que... Vale, tesoro. Y también lo vais a poder ver por la experiencia que tengo encontrando tesoros. Ups. Terreno raro, ¿eh? Nunca me había encontrado un tesoro en este terreno, la verdad. Vale, estoy en el centro. Vamos a ver. Deberíamos bajar y en cuanto 6 bloques o así, deberíamos encontrar ya un cofre. Pero es que con este terreno nunca había picado piedra. Buah, va a estar chungo, ¿eh? Vaya, hombre, el primer cofre que me veis pillando y tiene que ser este. Nah, capa 50 no creo que esté, ¿eh? Oh, sí, es que si hay una cueva... Uf, qué complicado va a ser este cofre. Ya lo estoy viendo, tú. Jope, tío, qué pena. Pensé que os lo podría mostrar fácilmente. Voy a intentar volver a situarme en las coordenadas. A ver, parece ahora... Ahí está, parece que era aquí. Vale, es que me equivoqué. Corazón del mar. Bueno, de aquí saqué a las pociones, que habían algunas. Así que nada, uno menos. Vamos a seguir. Oh, Dios. Ya está. Ya está, por favor, tío. Por favor. No me ha tardado tanto, ¿eh? En el tema de los días arriba a la izquierda podréis ver que no he tardado tanto. Pero, me ha destruido mentalmente, conseguir estos 25 corazones. Definitivamente. Vamos a dejar todo esto. 42 de TNT. Nada mal. Lo conseguí. Ya estamos. Necesito más shulkers, ¿eh? Esto no puede ser, pero bueno. Vale, dejamos por aquí esto. Todas estas mierdas por aquí. Hemos conseguido mazo de loot interesante. Mucho loot interesante. Loot que a lo mejor no es tan convencional y que a lo mejor no usaría tanto en mi día a día. Pero sí que loot que, bueno, que cuando lo quieres craftear da un poco de palo, la verdad. Como por ejemplo un reloj, una brújula, etcétera, etcétera. Y pues ahora nos toca la mejor parte, chicos. La mejor parte, que es volver. Os sería sinceros, la mejor manera de volver es literalmente dejando un ender chest aquí tirado y tal. Pero voy a intentar una cosa, iba a ser generar un portal del Nether, porque no quiero perder el Ender Chest. Empezaré a hacer este tipo de cosas y a perder Ender Chests cuando tenga una granja de Blazes y me pueda craftear todo, y una granjita de Endermans, aunque las Ender Pearls las puedo tradear, y pueda craftearme todos los Ender Chests que quiera. O sea, que es posible que hagamos una granja de Blazes, pero ahora lo que quiero es encontrar un portal al Nether. Hago de lava por algún lugar y hacerme un portal. Alguna cueva a lo mejor habrá lava, por ejemplo. ¿Por qué no? De hecho, si bajamos tan abajo, mira, ahí está, ahí hay lava. Nos hacemos un portalito. Y diréis, pero Ed, ¿cómo lo piensas encender? Pues bueno, con esto de aquí, señores. Así que nada, me voy a hacer un portal al Nether. Vamos a tardar menos, pero bueno, en un futuro que sepáis que esta mecánica no la voy a hacer, ¿vale? No es tan útil como parece. De hecho, creo que aquí no hay lagado de lava, ¿no? Parece, bueno, pues, perdón. Voy a tener que buscar otro. Bueno, voy a buscar otro, pero mientras que lo busco, vamos para las coordenadas correctas. Que yo qué sé, si no lo encuentro, pues no lo encuentro. Pero me gustaría encontrarlo, la verdad. Estamos a menos 28.000 bloques. No son tantos tiros de tridente, serán unos 100 tiros de tridente o algo así, pero no me apetece tirar el tridente 100 veces. Sobre todo por un tema de tiempo, así que vamos a ver si encontramos lava, que no está pareciendo ser el caso, pero bueno. La verdad es que cuando me hago estos viajes tan largos, sin duda consigo una perfección de maniobra con las elitras que no experimento nunca, ¿no? Pero claro, es que si te pasas volando casi 5 horas seguidas con las elitras, pues es lo que tiene, ¿no? Que masterizas al final el estarlas usando. Y bueno, cuando vayamos al Nether, que el terreno es 1000 veces más complicado, fliparé, vamos. Aún así, de momento, menos 27.000. Nada mal. Haré un timelapse, seguramente, de esto también, hasta llegar. Creo que este es el primer pantano que genero en mi mundo. Bueno, no el primero, pero sí de esta manera, tan normal. Es que los pantanos que se me spawnean en, no sé, en montañas y biomas raros, como mal formados. Creo que este es el primero que se me genera correctamente, la verdad. Tío, no he encontrado ningún lago de lava. Estoy flipando, la verdad. Lo conseguí, señores. Veo mucha redstone, la voy a coger. Es que la redstone siempre es bienvenida. Tengo granja de redstone, pero ya sabéis que las granjas de redstone en Minecraft Bedrock son lo que son. ¡Vamos para allá, señores! Venga, pumba. No sé qué bloques base necesito poner. Creo que algo así, ¿no? Aproximadamente. Espera, uno más por aquí y ya está. An easy job. Uf, creo que me quedé sin lava. Qué pelotudo. La verdad es que no tengo mucha práctica haciendo portales. No lo he practicado nunca. Es algo que tendría que practicar. Uf,
definitivamente, pero es que si no lo haces nunca, es lo que tiene. Como nunca he jugado ningún UHC ni nada que implique ese tipo de mecánicas, pues no lo he mejorado nunca. Vamos para allá, gente, desearme suerte, vamos a usar la pechera primero. Aunque tengo un tótem, pero por si acaso. Y os estaréis preguntando, ¿dónde tienes que ir? Tengo que ir a, primero, vamos a picar esto para evitar nunca entrar, ¿vale? Lo vamos a picar por completo porque nos lleva a una zona sin ningún tipo de interés, así que lo quitamos, por supuesto. Pues porque soy una persona curiosa y no quiero perder 3-4 minutos curioseando porque tuve un portal en el Nether antiguamente, así que mejor lo destruimos. Inversión a muy largo plazo. Y vamos a hacer así. Y aquí es lo que os digo, el Nether es una zona complicada, pues por el poco avance que permite. ¿Pero dónde tenemos que llegar? Pues a 12.500. Es que solo tenemos que avanzar 2.400 bloques. De los 24.000 y pico que teníamos que avanzar, ahora solo son 3.000 en diagonal, por así decirlo. O sea que fijaros lo fácil que acabo de acortar la distancia en un momento. Y yo creo que vamos a poder llegar fácilmente si me encuentro una ruta en la que podamos ir, claro. Hay mazo de bastiones, no voy ni a entrar porque ya tenemos netherite de sobras. Y porque el objetivo de este episodio es otro. Bueno, me acabo de caer en la lava. Recordé un truco que me enseñó un jugador de Java y es que puedes usar las elitras dentro de la lava. Iba a romper el tótem, pero... O sea, os lo voy a enseñar cuando esté full vida, por si alguien se cae en la lava, para que lo sepa. Un Nether Fort hace que no voy a uno siglos. Vamos a tener que cruzarlo, yo creo. Está interesante saber las coordenadas de este Nether Fort. Ojalá me acuerde para cuando quiera hacer la granja de blazes. De hecho, mira, aquí podría hacerla. Vale, bajamos. Pues mira, si vais full vida y por lo que sea os caéis a la lava, como me acaba de pasar a mí, que es algo normal, pues te caes a la lava, te pones la pechera, ¿vale? No puedes ir ahí. Pues te pones las heridas, pulsas el espacio y spameas los cohetes y te puedes salir, ¿vale? Evidentemente lo estoy mostrando en mi survival. Si fuese un mundo creativo lo podría mostrar más cómodo, pero no quiero tampoco morir, ¿me entendéis? 2 cohetes me quedan, ¿eh? Bueno, tengo una shulker entera, pero... Pues nada, nos vemos ahí cuando lleguemos, que me quedan 800 bloques. Así que estamos ya casi. Así que nos vemos ahí mismo. 25 corazones del mar. Tenemos todos los bloques y todas las Nautilus Shell. Sé que no necesito tantas, pero vamos a craftearlos. 25 conduits. En mi vida he crafteado tantos conduits. Os lo juro, tío. Os lo juro. De todas maneras, mirad cuánto copper ingot que hay por aquí, O sea, realmente me he quedado FK un buen rato. Ahora os enseñaré los tridentes. Pero realmente me he quedado FK un rato que da bastante miedo, la verdad. Pero bueno, como estás FK y no juegas. Mirad. Todo esto lleno de tridentes reparados al máximo. Una linita por aquí y nada más tridentes. Que es que se te llena todo, tío. Se te llena todo, te quedas con mazo de cosas. Y pues ahora nos toca ir al spawn y a decidir en qué lugares ponerlos. Y diréis, pero Edlux, ¿no nos habías dicho que los ibas a poner en spawn? Pues efectivamente, chicos, tengo un proyecto bastante guay para el episodio de hoy, un poco distinto, pero creo que nos va a quedar bastante, bastante chulo. Así que nada, vamos a decidir en dónde poner los conduits. Pues nada, como veis, tras un buen rato de hacer huequitos por absolutamente todo mi mundo survival, pues ya tengo los spots necesarios y los lugares en donde colocar lo que vendría siendo los Prismarine Bricks, perdón. Así que vamos a colocar el primero, simplemente para que veáis cómo es el proceso y pues que a lo mejor no es tan divertido como pueda parecer. He estado con la broma pues casi 2 horas colocando los huecos por un tema de que los huecos tienen que estar en el lugar exacto, ¿vale? Entonces ahora lo que tenemos que asegurarnos es hacer un conduit de nivel máximo, ¿vale? Ya que más o menos he colocado los huecos de los conduits a 80 bloques de diferencia cada uno aproximadamente. Así que ahora lo que tenemos que hacer es maxear estos conduits, porque un conduit al máximo llega hasta 96. Y diréis, ¿y por qué no has hecho hasta 96? Bien, básicamente porque es mejor que sobre a que nos falten zonas y que hayan zonas que no le dé el conduit, así que prefiero maxearlo. Así que vamos a colocar esto último. Y como veis, realmente no es nada complicado, ¿eh? No es nada complicado rellenar el agua de aquí. O sea, realmente si sabes cómo funciona el agua, ya lo tienes. Pero bueno, te lleva un ratito ir haciendo esto. Pensad que esto lo tengo que hacer unas 20 veces o así. Que al final no voy a usar 25 conduits. Bueno, mejor para mí, ¿no? Pero al final no los voy a usar. Cosa que me alegra, porque así tengo que montar menos. Pero bueno, los había ya farmeado, que es lo complicado. Así que nada, así es como se hacen los huecos. Y luego al final pondremos los conduits. Los conduits realmente vamos a poner este también primero. Pero quiero hacer un clip final colocando todos los conduits, que realmente haciendo así y el conduit se activa, ¿vale? Así que nada, voy a colocar la estructura de todos los lugares. Pues nada, ya tengo agua puesta en todos los lugares y
Venga, vamos a empezar a activar beacons. Más que activar beacons, luego los vamos a cerrar, ¿vale? Pero bueno, lo cerraré fuera de este clip. Ahí está, segundo, tercer beacon activado. No vamos a poner los 22. Creo que solo tengo que poner 16. Ah, los 25, perdón. Creo que solo tengo que poner 16. Venga, cuarto beacon. Y la verdad es que he puesto bastantes agujeros que van a ser tapados. No os preocupéis, ¿vale? Que nadie se raye. Ahí estamos. Algunos no están tan simétricamente como a mí me gustaría, pero es que hay granjas, huecos gigantes que... No me permiten hacerlo, ¿no? Vale, se activa. Pues cada conduit de estos, que les estoy llamando todo el rato beacons, disculpad, tiene un rango de 96 bloques, ¿vale? Entre ellos, por curiosidad, si alguien tiene la curiosidad, tienen un rango de 96, ¿vale? Están entre, o sea, tienen un rango de 96 y están entre ellos de 80 a 80 bloques. ¿Qué significa eso? Significa que nos sobra una pequeña zona o un pequeño rango de conduits, ¿vale? Que bueno, se desaprovecha, pero como comprenderéis, no hay ningún problema porque primero de todo me sobran. Y segundo, prefiero que sobre a no estar 4 horas calculando exactamente lo que tendría que poner. ¿Sabes? O sea, realmente conseguir los corazones marinos, bueno, toma tiempo, pero tampoco es la gran cosa. No es una habilidad que requiera un gran esfuerzo y pues he preferido farmear de más si es que realmente fuese necesario. Así que nada, vamos a seguir poniendo. Aunque seguramente muchos todavía, incluso al final del episodio, os estaréis preguntando todavía que por qué estoy haciendo esto. Y os voy a ser sincero, si es que la respuesta a esta pregunta no va a llegar hasta llegar al final del episodio. Y lo siento por aquellos que tengáis algo de hype o algo de incertidumbre, pero prefiero que lo veáis al final, ¿vale? Prefiero que lo veáis al final y que os sorprendáis y digáis, wow, realmente es un proyecto interesante. Y yo lo creo, ah, yo creo que es un proyecto bastante guay, pero hay que ver cómo queda el resultado final. Muy bien, pues tengo todos los beacons activados y ahora lo único que tendría que hacer es, primero, hacer así. Y si el beacon sigue activo haciendo esto, que no tiene por qué, me voy a esperar 20 segundos. De hecho, lo voy a romper y lo voy a volver a poner, ¿vale? Si el beacon sigue activo después de esto, pues lo que voy a hacer va a ser tapar. Tapar esta parte y tapar por encima. Lo sigo escuchando, o sea que no se ha desactivado. Y nada, como si no hubiese nada. Qué raro, ¿verdad? Evidentemente los conduits se escuchan porque hacen un cierto ruido y los podría haber puesto más hondos, pero prefiero que se escuchen en caso de que algún día necesite quitarlos o yo qué sé, o que me den algún problema de lag, yo qué sé, cualquier problema, ¿sabes? Entonces, prefiero que estén a la escucha y que pueda detectarlos fácilmente, a no que... Hombre, los excave y luego sea incapaz de encontrarlos, ¿no? Así que nada, me despido aquí cubriendo los conduits y nos vemos realmente en el clip en donde voy a mostrar qué es lo que hacen estos, ¿vale? Lo estás escuchando igual que yo, gente. Aparte del Phantom, vamos a escuchar un poquito más. A ver, un poquito más fuerte el juego. Escucho lluvia y habrá tormenta. A ver, vamos a esperar algún rayo. A lo mejor cae algún rayo, ¿no? No lo sé, pero lo que sé es que está lloviendo. Y diréis, vale, ¿y qué pasa si está lloviendo? ¡Hay un rayito! ¡Hay tormenta! ¡Sí, señor! Vamos a salir. Y efectivamente, gente, cuando llueve, ahora voy a estar teniendo visión nocturna, ¿vale? Es una locura. Es una locura esto y es un gran cambio para mi survival. Y os estaréis preguntando, muy bien, Ed, ¿y tú por qué coño has hecho esto? Bueno, las partes de desierto, por lo que veo, un poco rip esta increíble mecánica, pero las que no lo son lo vamos a tener de visión nocturna, ¿vale? Entonces os estaréis preguntando, ¿por qué has hecho esto, no? Bien, el motivo por el que he hecho esto es básicamente porque en mi mundo survival siempre está lloviendo, os lo juro, llueve siempre. O sea, yo estoy haciendo stream y, bueno, vamos a matar a este bicho, y a este otro, y a este otro. Oh, sí. En fin, yo estoy haciendo stream y la mitad del stream en mi survival está lloviendo. Y digo, hombre, ya que está lloviendo, por lo menos vamos a tener unas buenas vistas, ¿no? Y ya las tenemos, ¿vale? Sobre todo en la parte del spawn, que es la parte más interesante y la que más me importa. Es cierto que aquí en el desierto, como no me pille en medio del río, en esta zona de aquí, pues poco efecto va a haber. Oye, ¿vas a usar mi caballo esqueleto para pegarme? Pero bueno, caballo esqueleto. Pero este team, cabrón. Pues cabrón, que éramos amigos, ¿eh? Me da una zanahoria. Pues sí, sí. Literalmente ahora cada vez que llueva, pues vamos a estar viendo todo nuestro perímetro y todo nuestro trabajo con visión nocturna, lo cual me parece precioso, ¿vale? Como veis, caen una locura de rayos. Esto yo no sé muy bien a qué se debe, ¿vale? O sea, pero caen muchísimos y esto provoca la destrucción de muchas granjas. Y diréis, ¿pero tantas granjas se destruyen?
mismo, sí. O sea, os podría decir que ahora mismo tengo una, dos, no os voy a decir cuáles, tres, cuatro, cinco. Cinco granjas destruidas únicamente por los rayos, para que veáis todo lo que llueve. Y las que no habré visto que están destruidas, ¿eh? O sea, realmente es una locura, ¿vale? Por eso escogí la piedra, porque es un material resistente, porque de la misma manera que los rayos destruyen mi mundo survival, porque no sé por qué en Bedrock, pero hay una locura de rayos. Sabéis que más destruye mi survival, ¿verdad? Efectivamente, los señores Endermans, ¿vale? Que no lo parece, pero me limpian por completo. Así que nada, muy muy contento de haber hecho este proyecto, ¿vale? Hasta aquí termina el vídeo y hasta aquí termina el proceso de aplanar mi survival. Eso es algo que nunca he hecho y que no he visto a nadie hacer. Lo que sí, pues esta idea la saqué de un jugador que se llama Dog, que me enseñó la mecánica, básicamente. Y me pareció, bueno, me pareció una idea, por lo menos original, hacer algo así, como lo que acabamos de hacer hoy. Evidentemente, pues en zonas en las que tú no estás cubierto, en las zonas en las que tú estás cubierto, y no llueve, pues te tienes que joder. Y el efecto de conduit creo que no te lo dan. Obviamente se te quita, pero es cuestión de meterte aquí otra vez y ya está, ¿vale? O sea, no es tan bonito como visión nocturna el 100% del tiempo, pero bueno, mientras estás en el aire libre, pues te la puedes gozar, ¿no? Así que nada, yo poco más tengo que decir, ¿vale? Me lo he gozado. Me he gozado por completo la construcción de este proyecto, de esta decoración y de todo el proceso de lo que hemos estado haciendo. Y pues nos vemos en futuros episodios de Survival, porque gente, se vienen cositas cada vez mejores. Ya os lo digo. Sin nada, chao, chao.